Tras la confirmación del hallazgo de los restos de Lisset Aguilar, los docentes de la institución educativa Ofelia Velázquez la recordaron con mucha pena y dolor, pero más como una de las mejores alumnas de su promoción. Incluso en pleno estudio de su quinto año, ella postuló a la universidad logrando su ingreso a la Facultad de Administración de Empresas. Estas imágenes registradas en el mismo salón de clases, Lisset realizó una exposición del trabajo que desarrolló junto a su compañero de la labor de los padres de familia para con sus hijos, para lo cual formaron parejas que simulaban papá y mamá, y el niño era un huevo crudo el cual tenía que ser cuidado como un bebé. La profesora de aula le solicitó la conclusión del trabajo y así respondió la joven estudiante. Lamentablemente su tiempo se acabó. A manera de premio, su madre le concedió un viaje que por sus grandes logros, pero al final fue fatal. Sus maestros la recordaron con mucho cariño, ya que indudablemente destacaba en las actividades en las que participaba. Justamente en este momento nos estamos enterando recién, que fue, gracias a Dios ya lo han encontrado el cadáver de nuestra alumna Lisset. ¿Cómo lo van a recordar ustedes, profesora? ¿Qué me decía? ¿Cómo lo van a recordar a ella? A ella como una niña líder ejemplar. Como dicen, no sé qué pasa con esta vida, es algo incomprensible. Ella tiene una hermana que egresó de este colegio, que fue también excelente. Y cuando su hermanita sale, llega esta Lisset, una niñita pequeñita. ¿Cuál fue la recomendación cuando llega? Hija, tienes que ser igual que tu hermano, mejor. Yo voy a ser el mejor profesor. Pues, yo he sido su profesor de ella en primer grado, en las semanas. ¿Y para qué? Desde que llegó al colegio, ha sido una niña clara, estudiosa, a tal punto que ha ocupado los primeros puestos durante todos los años. Termina este año pero siempre ha sido un poco tímida. Hubo el viaje promocional y no se fue al viaje porque tenía miedo, ¿no?, que pase algo. Termina la secundaria, ocupa el segundo puesto de cómputo general, postula por los quintos a la Universidad Nacional de San Martín, ingresa a la Facultad de Administración de Empresas. Una niña con futuro, pero próspera. Y su mamá, claro, emocionada por todos los logros de su niña, ha programado su viaje a Piura, como siempre iban a visitar familiares. Y en esas circunstancias sucede esta desgracia tan grande para todos nosotros. Estamos muy apenados. ¿Cómo se enteran de la noticia, profesor? Nosotros, inmediatamente, por la radio, por el periódico, así del sábado a las 7, así del accidente que ha sufrido. Otro docente señaló que Lisset era una estupenda alumna que siempre pensaba en el bienestar del grupo. Sinceramente, una pérdida que nos desnuda a todos, la familia Ofelina. El que habla se siente sinceramente muy dolido por esta temprana pérdida. Es una excelente persona como tal, una excelente alumna, que siempre ha estado con todos sus compañeros viendo el bienestar en conjunto. Ella era la que participaba en todo el bienestar del grupo. Cuando algo pasaba, se acercaba y me decía: profesor, mi compañero no entra a clase, por favor, habla con él. Eso era una alumnita muy carismática, buena estudiante, producto de eso ha ingresado en el examen que te dimos de quinto grado. Y sinceramente lamentamos esta pérdida. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes como docentes, profesor? Bueno, yo acabo de llegar, me he enterado de esta triste noticia y estamos organizando en este momento con el profesor Gamarra, el profesor Manuel Arévalo y el profesor Moreno. En las tardes vamos a trabajar aquí en colegio para ver qué hacemos. También hacemos un llamado a todos los de la promoción del año pasado para que se aunan a este grupo, para estar presentes en todos los momentos, dándole quizás el último momento para estar con ellos.